Hola, Mustafi. Enhorabuena por el pase a semifinales. ¿Ha habido mala suerte en el sorteo, en tu opinión? No sé. Al final, ahora estamos en las semis y tenemos que jugar un otro partido. Y si juegas contra Barça o otros equipos, hay dos partidos que tienes que jugarlos. Y ahora, claro, que no es un equipo que es fácil a jugar, pero como he dicho antes, son dos partidos que tenemos que jugar. Hola, ¿qué importancia le dais a jugar la vuelta en casa? ¿Crees que eso os puede ayudar por el ambiente, un poco por la motivación? Sí, yo no sé si es bueno o malo, porque al final contra el Mónaco hemos jugado antes en casa y luego ahí hemos hecho bien, ¿no? Porque hemos cualificado. Contra Las Palmas, igual, no sé. ¿Qué es mejor, jugar antes en casa o fuera de casa? Para mí, como he dicho antes, son dos partidos que tienes que jugar en casa y fuera de casa. Escodrán, me imagino que ya te habrán comentado otros enfrentamientos en Copa que ha habido con el Valencia y el Barça, que el Valencia ya ha eliminado alguna vez al Barça en semifinales. Pero también desde tu experiencia, ¿no? Has tenido la oportunidad de jugar contra el Barça esta temporada, el año pasado, y en todos los partidos que ha habido en Liga han sido muy igualados. El Valencia ha demostrado que es capaz de poder competir e igualar al Barça. Mira, yo pienso que el fútbol no es una cosa que tienes que entender. Porque, por ejemplo, ayer creo que no fue un buen partido. No fui, para mí, los partidos que hemos jugado antes, los dos contra Las Palmas en casa y contra Deportivo fuera, eran partidos mucho mejor en nivel táctico, nivel, para mí, nivel de todo. Pero luego vas en casa y no has ganado. Piensas que has jugado un buen partido, pero al final vas en casa y solo con un punto. Y ayer, para mí, como he dicho, no ha estado un partido muy bueno que hemos hecho buenas cosas, pero hemos ganado y al final es fútbol. Lo que quiero decirte es que no tienes que entenderlo, tienes que trabajar y vivirlo. Y como nosotros tenemos muy poco tiempo como futbolistas, hay 10, 12 años, tienes que vivirlo, tienes que disfrutar, tienes que trabajar para nosotros, para nuestras familias, para los aficionados, para todos. Y todos los partidos son parte de nuestra vida, ¿no? Y tenemos que afrontar ese partido como parte de nuestra vida. Tenemos dos partidos contra el Barcelona, jugamos y luego se nos ganan, se están mejor. Yo creo que es el mejor equipo, están en un momento mejor que nosotros, pero el fútbol no se entiende. Son 90 minutos ahí, 90 minutos aquí, y luego vamos a ver. Tres últimas preguntas ya, por favor. Hola, Escodrán. Con permiso del Departamento de Comunicación, que me lo permite preguntarte por otra cosa que no es estrictamente el sorteo. Estamos solamente a 3 días de que se cierre el mercado de fichajes y tu nombre ha salido constantemente últimamente en Alemania vinculado al Bayern de Múnich. Te quería preguntar si hay algo de cierto en esto, si es verdad que el Bayern está interesado en ti y si es verdad ese interés, ¿qué puede ser de tu futuro? Se puede decirte la verdad, es que estoy muy cansado y no tengo fuerza para hablar de eso, porque muchas veces hablo de eso. Cada vez cuando estoy aquí hay siempre alguien que está interesado en mí, que se habla, pero yo no quiero hablar de eso porque no son cosas importantes para mí ahora. Ayer fue un partido importante, lo hemos hecho bien, pero ahora tienes ya en 2 días tienes un otro partido y creo que no hay tiempo para pensar en cosas personales, sino en el equipo.
Aquí es Escodrán, Dani Meroño en directo para Tribuna Deportiva Radio Sport y Deportes con Julio Insa. Quería preguntarte, la opción de entrar a Europa por la Liga parece complicada, viendo la diferencia de puntos que hay para Champions y también difícil para Europa League. Parece que la Copa es la tabla de salvación, es el principal objetivo y lo que más ilusión le hace a los aficionados ahora mismo, el ganar la Copa del Rey. ¿Os veis capacitados a pesar del rival que ha salido? ¿Es el principal objetivo del Valencia ganar la Copa del Rey ahora mismo? No, no. Para nosotros es importante ganar. Ahora nos toca domingo la Liga y luego nos toca la Copa. Pero son los dos competiciones muy importantes para nosotros, porque si no te sale uno, tiene que salir el otro. No sé, hay gente que dice una competición es más fácil que la otra. Yo no lo veo así. Yo lo veo como te he dicho antes. Son partidos que tienes que jugar. Si son en casa, son fuera de casa, contra equipos grandes, contra equipos pequeños, son partidos que tienes que ganar, porque si juegas contra equipos pequeños y pierdes, no te cambia nada. Y es lo que tenemos que tener en cabeza, que no hay una competición que es importante. Hay partidos cada tres días que son importantes. No es importante qué competición es. Aquí es Escodrán, Chema de Sportius del Taller Deportivo. Me interesa tu análisis como jugador importante de la plantilla y como defensa de este equipo. ¿Por qué el equipo le costaba tanto ganar o le cuesta tanto ganar? ¿Qué piensas tú de esto? Es lo que he dicho antes. El fútbol no se entiende. Yo creo que en los últimos partidos hemos crecido un poco, porque claro que hemos tenido partidos que no hemos jugado bien, que no son salidas las cosas que queremos nosotros, pero no jugamos en competiciones fáciles, que es fácil ir y ganar, porque jugamos en la Liga. Hemos jugado en la Champions, ahora en la Europa League, la Copa. Son todas competiciones muy difíciles y que son detalles que deciden. Y yo creo que puede ser que no hemos hecho todo bien, pero no puedo decirte qué es lo que nos falta. Yo creo que nos faltaba una victoria. Lo hemos logrado ayer y ahora tenemos que ir domingo a hacer una otra para tener un poco de confianza, para que no perdimos ahora la estrada, ¿no? Que seguimos ganando, porque al final es eso que te da confianza y que te da fuerza para los otros partidos. Muy bien, señores, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Jorge.